un montón de participantes, exactamente unos 49, se van a dar cita en este fin de semana en la provincia de León y con especial atención a lo que va a ser esta última etapa. Es que lo que estamos diciendo ahora mismo está sobre la cuerda floja, exactamente es Miguel Rodríguez y Ricardo Acosta los que están empatados a puntos en la zona alta de la clasificación, así que pues todo lo que será el primero que pare el crono pues se coronará, mejor dicho, campeón de lo que es verano antes del parón, que recordamos pues será todo lo que son estos tres meses de verano. Y con, siguiendo pues con este avance, hay que decirlo también que se ha cambiado lo que es el recorrido, se publicaba ayer, lo conocíamos gracias al director de ATK, mejor dicho Motorsport, como es Federico García, en el que se ha cambiado, recordamos hace seis meses era lo que era la Ribera del Órbigo, pues se ha cambiado el Alfoz, tendremos esa misma prueba en Sariegos del Bernesga. Pero bueno, antes de nada, antes de todo ello, de presentar, porque nada, en cosa de 15 minutos va a arrancar ese primer shakedown en el que los pilotos pues se pondrán a prueba para lo que va a ser el estreno de las 6 y media de la tarde, pues ha estado nuestra compañera Tamara Rodríguez exactamente en los aledaños del Estadio Reino de León, exactamente en el parking, porque recordamos que en las anteriores ediciones, como se ha celebrado, o mejor dicho, la única edición que ha habido del Rally Reino de León, como se ha celebrado en el mes de diciembre, pues no se podía en esa, localidad porque la competición de la Cultura Deportiva Leonesa, tanto de la de Mar, pues imposibilitaba a todos los equipos pues poderse poner en el parking de Reino de León. Pero bueno, ahí ha estado por la mañana nuestra compañera Tamara Rodríguez, ahora ya está en la línea de meta pues para esperar a los corredores para cuando finalicen este shakedown, pero bueno, ha estado con bastantes protagonistas, pero vamos a dejar que sea ella la que presente lo que ha sido esta parrilla de salida de los corredores de este Rally Reino de León. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estáis? Pues fíjate dónde me he venido yo, porque ya sabéis que otra cosa no. Pero a mí me gusta meterme, lo que es en el meollo, hoy, fíjate, hoy 10 de junio, este Rally Reino de León, que da el pistoletazo de salida, y no podía estar mejor acompañada, como siempre, porque ya sabéis que yo siempre me rodeo de los mejores y sobre todo los más entendidos en este mundo del motor, y una de las personas que más entiende, o bueno, o que mejor me va a saber guiar por este parking del Estadio del Reino de León, es Feyuca. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo, ya sabes que yo no podía tener mejor compañero para venir por aquí que tú, para que me enseñes un poquito este parking donde están estas asistencias, que este año habéis cambiado de ubicación. El año pasado estuvo en el Palacio de Exposiciones, este año, bueno, pues estamos en este parking mucho más espacioso y yo creo que mejor, ¿no? Pues sí, hay que decir que nosotros desde la escudería ATK queríamos este sitio, preferíamos este lugar para hacerlo, pero no se pudo el año pasado por calendario de la del Mar, del equipo de fútbol, de todo, entonces no se podía, pero este año ya la Concejalía de Deportes pudo cuadrar bien y estamos aquí en este lugar que es fantástico y es el ideal para nosotros para poder hacer esta prueba y hacer aquí las asistencias. Eso es, encima un fin de semana que se prevé con muchísimo calor, de hecho ya veis cómo estamos aquí ya ahorrándonos un poco al sol, pero eso no tiene que ver. El año pasado, fíjate, con esa nieve, que bueno, había un poco de inclemencias, bueno, pues adversas del tiempo, y este año, claro, estamos en junio, hace calor, y no sé qué será mejor para los pilotos, si pasar calor, frío, no lo sé. Bueno, para los pilotos casi prefieren esta temperatura, aunque hay polvo, que no que haya mucha nieve, que es más peligrosa. Pero el año pasado fue porque por culpa de la pandemia hubo que cambiar la fecha. Nuestra fecha es esta, esta fecha es la ideal, que es la fecha que además el Ayuntamiento quiere mantener de forma permanente para conseguir hacer un mes de junio muy largo. Detrás de nosotros, las fiestas de León, y alargando para que sea un mes completo, para que la León Capital esté rebosante de personas, y la provincia, de hecho, también. Y bueno, pues como decíamos, calor, mucho, sí. El año pasado con nieve, espectacular, pero bueno, mejor para de cara al público, la gente prefiere, el público prefiere esta climatología porque a nadie le gusta mojarse ni pasar frío. Exactamente. De hecho, lo que vamos a hacer es que, ¿te parece si nos vamos dando una vuelta? Sí. ¿Te parece bien? Porque, claro, vamos a ver muchos coches, vamos a ver muchos pilotos, copilotos, mecánicos, porque hay muchísima gente que ha venido a este fin de semana a esta Rally Reino de León. De hecho, este no va a correr, ¿no? No, este no corre, pero si quisiera podría correr. Bueno, no en tierra porque se rompería, es muy bajito. Este coche es un coche que es exclusivo, porque solamente hay dos en España de este modelo, solamente dos, creo que son 50 en todo el mundo y dos de ellos están en España, un coche que tiene más de 300 caballos, que viene con un motor BMW increíble, aunque es Toyota, bueno, un coche fabuloso, ¿entiendes? Y está muy bien. ¿Y por qué está este coche aquí, como tantos Toyotas? Veréis que hay muchos Toyotas, ¿por qué? Porque tenemos la suerte de, y queremos agradecer, pues que en nuestro campeonato, nuestra copa, se ha incorporado la copa Toyota, ha venido la Ibérica Cup, la Gazoo Racing, ha
venido y estamos encantadísimos de que esté aquí la Copa. De hecho, toda esta tirada larga que veis es todo de Toyota y de su equipo. Entonces, este autobús, ese camión, tienen todo. Es increíble lo que mueve. Te iba a decir que vienen bien equipados, hay que decirlo así. Sí. Y de hecho, bueno, mira, fíjate lo que tenemos ahí porque están ahí tranquilamente. Les abordamos. Hoy están un poco más relajados porque hoy están los mecánicos haciendo las... hoy es viernes, con lo cual hoy se están haciendo las técnicas. Hoy están los mecánicos llevando los coches a hacer las técnicas, a ver que cumplen con las normativas. Y luego irán a hacer el shutdown, que irán a Sariegos. Pero bueno, por eso los equipos están un poco más relajados. Mañana ya, por la mañana, empezarán los nervios y demás. Mira, estamos aquí en la Copa, vamos a aprovechar que tenemos por aquí a los jefes de la Copa Toyota, que vamos a abordarlos así. Vamos a abordarlos así de sopetón. Fíjate, yo creo que estaban hasta desayunando. Buenos días, ¿no? Buenos días. Que les cojamos. Bueno, hemos cogido aquí un poco desprevenidos. ¿Me los presentas tú? Bueno, pues que se presenten ellos, porque son muchos, de todas maneras, que se vayan presentando. Y bueno, como venía ya comentando, la Copa, que es enorme, que agradecemos todos los medios que han traído y toda la colaboración, porque de hecho la caravana del rally irá toda ida, será con Toyotas, que precisamente gracias a la colaboración de la Copa vamos a poder tener Toyotas, que sean los que hacen la caravana de seguridad de esta cara, con lo cual vais a ver muchos Toyotas este fin de semana en León. Muchos Toyotas que vienen de muchas partes, me imagino. Buenos días, ¿eh? Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿De dónde venís? De Madrid, bueno, de la oficina de Toyota España, en Madrid, así que llegamos ahí por la noche. Oye, ¿qué expectativas tenemos de este rally? Bueno, pues seguir poniendo en marcha Iberian Cup, una prueba más del calendario, y bueno, pues que haya mucha competición entre todos los participantes, que gane el mejor, que se suele decir, y que aprendamos todos mucho, que es para lo que estamos, ¿no?, en las carreras. ¿Cuántos competidores hay en esta Copa? En la carrera de hoy han venido nueve participantes. Entonces, bueno, cada participante se está haciendo un calendario, ¿no?, dentro de las nueve pruebas que tenemos en el campeonato Iberian Cup, y hoy, bueno, hoy empieza el rally, van a luchar nueve de ellos. No sé si habéis hablado con ellos, no sé qué expectativas tienen o previsiones de este Rally Reino de León. Bueno, yo creo que acabar lo más arriba posible dentro de la clasificación general y acabar todos, ¿no? Que bueno, pues es una copa de promoción se trata de que, bueno, los pilotos se vayan, ¿no?, pues es decir, cogiendo experiencia y ascendiendo su carrera como pilotos, ¿no? Se avecina un fin de semana con mucho calor. No sé qué es mejor para ellos, si el frío, el calor, no sé. Bueno, vamos a ver, ¿no? La verdad que sí, que se espera ola de calor. Yo creo que los coches son muy fuertes, o sea que, bueno, yo espero que tengan un buen resultado. Vamos a ver, y desde luego todo el equipo de asistencia está aquí para apoyar. Y bueno, yo creo que va a ser un gran rally. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Nos veremos por los tramos. Muchísimas gracias, chicos, que tengáis suerte. Oye, y que aproveche el desayuno, que tienen ahí un desayuno, que da gusto verlo. Hay que decirlo, ¿no, Peyuca? A ver, qué decir, este es un campeonato de España. Entonces, al final, aquí cuando se viene a hacer las cosas bien hechas, y como estáis viendo, pues la Copa Toyota lo hace bien y lo hace como tiene que ser. O sea, lo hace como tiene que ser. Es más, la normativa de las pruebas nacionales son muy exigentes. El de tierra era menos, pero están exigiendo ahora que se iguale al de asfalto. Entonces, se está trabajando mucho en la imagen, se está trabajando mucho desde la Real Federación Española en que el de tierra coja el mismo nivel que el de carretera, y por ejemplo, pues gente como Toyota lo está demostrando, que está poniendo todos los medios para que eso sea así. Bueno, chicos, gracias, hay suerte, gracias. Nos vamos a seguir dando la vuelta, Peyuca y yo, porque nos vamos a seguir visitando un poco estas asistencias. Está aquí mi compañero, vamos a darle la espalda a mi compañero, ahí estamos. Vamos a seguir visitando un poquito esto, ¿qué te parece? Pues bien, mira. Esta vez lo tenemos un poco más complicado para visitarlo, sí, todo, porque mucho más amplio. A ver, esto, hay una zona que se ha dejado abierta porque aquí va a haber, en esta zona que está abierta, precisamente la Copa Toyota va a traer para hacer unos simuladores, va a tener para hacer radiocontroles, va a meter un circuito, creo que es de 100 por 20 de ancho, ¿sí?, para meter un circuito de coches teledirigidos. Por eso mismo, está esta explanada bastante vacía. Mira, si te parece, vamos caminando hacia aquella zona, que vamos a ir hacia bueno, pues a ver a Roberto Méndez, ¿vale?, que tenemos allí, porque son los de las casas, y a la gente de casa siempre, siempre hay que visitarlos. Exactamente, Roberto Méndez, de RMC, de Villablino,
que trae muchos coches. Muchos coches, o sea, es una institución en esta provincia a nivel nacional y desde luego no puede faltar y agradecerle el esfuerzo que hace siempre en todas las carreras, ya sean regionales, nacionales. Entonces, la visita es obligada porque Roberto se lo merece todo, porque ha sido uno de los mayores impulsores y que más respalda. Vamos a ir despacio, que mi compañero va para atrás. Dice él, no pasa nada, ya si ves que se cae, pues es eso, es lo que tiene. Más a tu izquierda, a tu izquierda. Se caiga, que ya no hay vídeos de primera. Antes había, se ganaba dinero, ahora no ganamos más que las risas. Oye, cuéntame, después hablaremos con Federico, pero cuéntame un poquito cómo ha sido la organización de este rally. Bueno, pues ha sido increíble y súper rápida, por una razón muy sencilla, porque como la prueba se hizo en diciembre por fechas, por temas de COVID, y ahora vamos ya a nuestra fecha, que es esta, han pasado 6 meses, parece que hemos acabado un rally, que estamos arrancando otro, no nos ha dado tiempo ni a coger aire, como el que dice. Entonces, esta prueba que va a quedar consolidada en esta fecha, pues ahora tenemos un año, pero date cuenta que hemos tenido seis meses para prepararlo. Entonces, bien, pues ha sido frenética, gracias todo al trabajo de ATK, que decir que la escudería ATK es la impulsora, la que organiza, la que hace, todo el equipo que rodea a nuestro presidente, a Federico, Juan Carlos del Bosque, Boni, Germán, bueno, infinidad, La Salva, muchísima gente. Mira, este año. Sobre todo también la importancia de que tienen estas pruebas, que vengan a León, porque eso significa gente y trae dinero y turismo a León. Esto trae mucho dinero a la provincia de León, trae mucho dinero, llena los hoteles, tenemos los hoteles llenos. La gente del mundo del motor es un deporte de capacidad económica media alta y la gente se deja dinero, o sea, hay que decirlo así, claro. Entonces, todo el turismo es bueno, pero el turismo de calidad mejor todavía. Entonces, lo que te decía, solamente lo que mueve ya la comitiva es un dineral, más luego estamos en una zona perfecta para hacer rallies, muy cerca de Galicia, muy cerca de Cantabria, muy cerca de Asturias. La zona de Augusta. Tenemos todos, mira. Ya hemos llegado, ¿eh? Les vamos a llegar. Compañero, ya hemos llegado, ¿eh? ya se acabó el andar para atrás. Les vamos a llegar de sorpresa y aquí los pillamos a todos de sorpresa. Cazaos, pero cazaos. Buenos días. Muy buenas, señor. No podemos hacer una entrevista a este rally sin pasar por tu casa a saludarte, a verte y agradecerte. Ya les comentaba que, bueno, pues que agradecer a tu equipo y a tu persona el estar aquí, continuamente respaldando, impulsando estos rallies. Lo que más me gusta de pillar a la gente de sorpresa es que se marchan todos. ¿Ves? Se van todos ya, es como en plan ya. Nadie quiere salir ya, ¿eh? Nadie quiere, de verdad. No, nadie encima quiere. Que estamos en casa, contigo de RMC, de Villablino. Oye, cuéntame, ¿cuántos coches has traído? Bueno, pues esta vez muy pocos, esta vez solo 3, o sea, no tuvimos. Nos coincidió así a mitad de temporada y no fue como el año pasado. La verdad que teníamos muchos. Ha sido, claro, 6 meses, desde el de diciembre hasta ahora. Para el año que viene ya será, como bien me venía diciendo Peyuca, ya esta fecha va a ser la que va a quedar consolidada como el Rally Reino de León. Ya hablaremos de muchos más coches, me imagino. Sí, al año que viene además hay que prepararlo bien y mejor. Lo que pasa que, bueno, pues fue todo un poco así imprevisto y lo que dices tú, con muy pocos meses para prepararlo. Oye, ¿cómo, ¿qué previsiones tienes de este rally? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves los coches, los pilotos? Bien, va a haber mucho calor, al contrario que el año pasado, van a sufrir mucho los coches y mucho los pilotos, o sea, que va a ser un rally difícil, la verdad. Sí, le había preguntando antes qué era mejor para los pilotos, me imagino que cada uno dirá una cosa, pero que es mejor, pues un poco más de frío, este calor. Sí, para los coches sobre todo es mejor un poco más de frío, ¿sabes? Aquí los coches se lo van a pasar muy mal y los pilotos, pues bueno, también, el que no esté muy en forma le va a pasar factura. Fíjate, en casa, con RMC, no podíamos faltar. Dime. Fíjate el detalle. Viene solo con 3 coches, como dice él, pero viene con una preparación, con todo. O sea, dando la imagen que decíamos antes que nos está pidiendo la Real Federación, que es equipararnos con la carretera. Y ahora mismo los grandes equipos, como puede ser este equipo, están trabajando para dar una imagen y para que tenga esto pues una imagen y una relevancia como puede ser el campeonato de asfalto. Con lo cual. ¿Puedo pedir un favor? Perdón que te haya interrumpido. Sí. Es que he visto los coches. ¿Puedo ver uno? Podemos abrirlo, verlo, las cosas que me gustan a mí. Enseñarle el coche por dentro. Ay, os ha tocado. Eso os pasa por marchar, ¿ves lo que pasa? Ay, os escapáis y después digo yo, pues me apetece ver un coche. Es que yo me apetece verlo, esas cosas, que me contéis un poquito qué es lo que tiene. Porque claro, yo en el anterior me monté en uno que fue el ganador, he de decirlo, me monté en el de Ares. Iván Ares, que lo pillé así de repente. Y oye, me pareció súper curioso, porque claro, no es como un coche normal, lógicamente. Que me cuentes un poquito qué es lo que tiene de especial el coche. ¿Cómo te llamas antes de nada? Me llamo Héctor. Héctor, te tocó, hijo. Sí. ¿Qué iba a decir? Pues nada, tiene caja secuencial de 6 velocidades, ¿sí? Que no hace falta pisar el embrague solo para salir. ¿Sí? Y
y luego, bueno, motores de carreras, diferenciales de carreras, de frenos, todo de, hecho para carreras. ¿Sí? Y bueno, no se usa nada de serie más que la carrocería, luego se sueldan las barras y bueno, nada, todo preparado para eso. ¿Sí? Y aquí tenemos la botonera con todas las funciones para hacer todo. Aquí luego se pone el mapa de carreras para cuando salen al tramo. ¿Sí? Y aquí la pantalla donde te salen todos los parámetros del coche. Aquí para ver todo, que todo esté correcto, los sensores y etcétera. Uh-huh. Y bueno, nada, no sé, mucho más. Una cosa, este coche, por ejemplo, ¿a cuánto se puede llegar? ¿A qué velocidad puede llegar aproximadamente? Sobre 200 kilómetros por hora, más o menos. Bueno, pues un paseín, ¿verdad? Sí. Un paseín, está bien. ¿Está bien? Por un camino... De tierra. De tierra. Ojito, date cuenta, estos coches tienen el desarrollo corto precisamente porque es para tierra, son para que corran en tierra. Sí, bueno, valen para las dos cosas. Luego para asfalto pues se cambian las suspensiones y frenos y eso, y vale para las dos cosas. Es un camino que agarrarse, ¿eh? No, yo no. Yo tengo ganas de montar en uno, pero me da un poco de miedo. ¿Qué quieres que te diga? Soy un poco paso precavida. ¿Cómo veis la prueba? Bueno, vamos a pasar calor aquí los mecánicos y ellos también, y a ver cómo están los tramos y eso, no tengo ni idea, la verdad. Claro, porque es que hablamos de los pilotos y de los copilotos, pero claro, después tenéis vosotros un gran trabajo, que los mecánicos, porque nada más que vienen de correr hay que hacer muchas cositas, ¿no? Sí, aparte que con el calor pues para los coches no es nada bueno, porque sufren mucho más que con temperaturas más bajas. ¿Qué es lo que más sufre? ¿Las ruedas quizás? Las ruedas se gastan más, todo, para todo, pues para el coche el calor no es bueno. ¿Cuántos sois? ¿Mecánicos? Aquí somos 5. Sí, bien. No os aburrís, ¿eh? No. Oye, pues, ¿qué te parece? Vamos, despedimos un poquito por aquí, ¿te parece? Vamos a despedir con estas imágenes en este coche. Después me voy a montar en un hombre, me apetece. Bien. ¿Te parece? Sí, así es la tradición. Sí, es la tradición. Y si te montas en el que gana, pues mira, intenta elegir. Escucha, a lo mejor después me tienen que llevar con ellos porque ya les traigo buena suerte y todo. Intento saber. Bueno, Cristian, yo me despido desde aquí, ¿te parece? Y voy a seguir dando una vuelta, voy a seguir haciendo más entrevistas. Y quédate con estos RMC, ya sabéis, de aquí de casa, que no podía perderse este Rally Reino de León. Peyu, gracias, ¿eh? No te vayas muy lejos, que voy a seguir necesitando de tu ayuda. Por aquí seguiremos encantado y bueno, luego veremos a nuestro presidente y iremos a ver la zona, que es bueno ir a la zona de asistencia, o sea, perdón, a la zona de dirección de carrera y demás. Uh-huh. Y ahí tenemos auténticos gente que sí que sabe de rallies, porque yo sé lo que sé, pero de rallies saben la gente de ATK que lleva todo este tema. Eso es, bueno, pues nos despedimos desde aquí, no os vayáis muy lejos porque seguiré por aquí un ratito más haciendo más entrevistas. Bueno, Tamara, pues muchas gracias, que además a Tamara, que ya la tenemos además allí en la línea de meta en Saregos, porque nada, en cuestión de 2 minutos ya ha arrancado este shakedown que tiene pues como salida la localidad de Azadinos y tiene como meta la localidad, el municipio de Saregos del Bernés. Hablaba también precisamente de todas las escuderías, de todos los equipos que va a tener esta segunda edición del Rally Reino de León, y es que hay que contar que en total hay 49 participantes y teniendo en cuenta además pues que no solo son de este país, no solo son de España, porque también tenemos representantes de fuera de lo que son las fronteras nacionales, como por ejemplo uno de los más destacados es Rodrigo Ceballos, Coco mejor llamado, como es del país de Uruguay. Y por supuesto, pues si estamos hablando de rallies y estamos hablando de la provincia de León, pues no puede faltar el nombre de Alba Sánchez González, que recordamos es la copiloto de Sura Pernia, pero en esta ocasión en la Copa de España de rallies de tierra, pues va a formar pareja con la paraguaya Andrea Lafarca. ¿Quién es Andrea Lafarca? Pues para que no la conozca, es bicampeona, 2 veces bicampeona de Sudamérica, 2 veces ganadora del Dakar Finisher, 1 vez campeona del Ruta 40, una competición que se celebra en Argentina, y por supuesto también campeona del Sortoes, otra de las competiciones que se realizan en Brasil. Pues desde aquí exactamente la tendremos con la escudería Cobreces, exactamente de la comunidad autónoma de Cantabria. Y con lo que estamos ya viendo pues son esas primeras imágenes, los primeros ensayos de lo que es el shakedown, que para el que no lo sepa pues es la última puesta a fuego, la última, mejor dicho, puesta a punto. Ya hemos tenido pues lo que han sido los reconocimientos técnicos, todo lo que ha sido la documentación, y para los pilotos que quieran, porque esto no es obligatorio, pues tenemos ese primer shakedown que ha arrancado, nada, a la 1:30 de la tarde.
y pues que tendrá ocho, bueno, será lo que será la antesala de la primera, del primer tramo, que tendrá lugar a las 6:30 de la tarde, con un tiempo cronometrado de 8 kilómetros, que separará, como hemos dicho, a Zadinos de Sariegos. Y más tarde, a las 8:15 de la tarde, será la elección del orden de salida, que será para mañana, y en el cual también tendrán una rueda de prensa que han animado desde la organización del Rally Reino de León, han animado a toda la gente que quiera, pues que se pase por allí, por el Palacio de los Deportes, pues para conocer a todo lo que son los verdaderos protagonistas de esta segunda edición del Rally de Reino de León. Una segunda edición que viene tan solo 6 meses después. Estábamos hablando, además, ayer precisamente entrevistábamos en Radio Marca León a el director de ATK Motorsport, como es Federico García. Desde Canarias, ¿no? Sí, desde Gran Canaria. ¿Qué tal habéis visto el tramo? Ah, bastante bien, la verdad, patina bastante, porque somos los primeros en salir. Había salido Damián Alonso y nosotros segundos, y falta por limpiar, pero bueno, son bastante técnicos, muy estrechos, hay que tener 100 ojos y bueno, empezar con un buen feeling para intentar estar al final del rally. Bueno, última prueba antes del parón, ¿cómo estáis viendo el campeonato? Sí, bueno, la verdad que nosotros estamos bien posicionados ahora mismo y la intención es venir aquí para intentar hacerlo lo mejor posible y si es posible, pues salir primero aquí del campeonato. Muy bien, pues muchísimas gracias y suerte, chicos. Chao, adiós. A quien estábamos escuchando, que tenía por supuesto después de la línea de meta Tamara Rodríguez, era a Juan Carlos Quintana y a su copiloto, a Geray Samuel Mujica, que vienen precisamente de la escudería Más Palomas, de Las Palmas de Gran Canaria, porque como hemos dicho, hay pilotos, ya hemos repasado lo que van a ser la representación internacional, pero es que también hay escuderías de todas partes del país, como es de Cataluña, de Asturias, de las ínsulas, como son Las Palmas, también de Madrid, tendremos también representantes, por supuesto, de la provincia de León, también de Portugal, porque además lo repasábamos antes que en esta, lo que es la prueba de antes del parón, en esta Copa de España de rallies de tierra, pues tiene como colofón a la pelea entre precisamente Miguel Campos, que empata a puntos con Ricardo da Costa. Los dos pues son portugueses. La primera pasada estaba ya muy roto, fuimos simplemente a ver cómo nos sentíamos, haremos una segunda más, pero ya no arriesgaremos hasta la tarde. No. No, está muy roto, la verdad. Bueno, ¿cómo veis el campeonato? Bien, no, la verdad que nos la jugamos ahora todo en esta prueba, tenemos que terminar, si hacemos podium creo que matemáticamente terminaremos en la cabeza del N3, así que es el objetivo nuestro, terminar. Bueno, pues muchísima suerte, chicos, gracias. A vosotros. Chao. Y ahora quien teníamos en imagen era del equipo TRS Racing Team, precisamente equipo gallego, equipo de A Coruña, pues teníamos a Jesús Alfonsín González con su copiloto, con Unai Conde García, que como hemos dicho, pues ya han tenido esas primeras impresiones de lo que es este shakedown, esta primera prueba de fuego para los pilotos en lo que va a ser a partir de las 6:30 el primer tramo cronometrado. Recordamos a Zadinos con Sariegos del Bernesga, ha cambiado la ubicación porque si damos la marcha atrás a los 6 meses antes, pues recordábamos que ha habido un cambio de recorrido, porque si antes era protagonista lo que es la Ribera de Órbigo, pues este año, este 2022, lo es el Alfoz de León, como puede ser, pues precisamente Azadinos y Sariegos. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Pues mañana vamos a tener la segunda etapa de este Rally de Reino de León, que comenzará en el Palacio de los Deportes, tendrá una vuelta entera a lo que es la ciudad y más o menos las cercanías, y llegará a León. Y por la tarde tendremos pues ese característico circuito urbano en el que exactamente por la cercanía de lo que es Padre Isla, pues tendrán también los pilotos ese plus de lo que es el circuito urbano por las calles de León, no solo pues por lo que es el terreno de tierra que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y como bien hemos probado, pues recordamos que a las 8:15 es la elección del orden en el Palacio de los Deportes y están invitados todas las personas que quieran conocer a los verdaderos protagonistas. Estarán ahí a partir de las 8:15, cuando ya podemos ver en pantalla más protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy contentos. Estamos. ¿Qué tal los tramos? Bien, de momento el shakedown, hemos dado el segundo pase y muy contentos, nos encontramos muy a gusto y bien, de momento no hay novedad. Bueno, ¿el calor influye? Sin duda, pero bueno, ahora venimos de Pozo Blanco, tampoco nos va a parecer demasiado, ¿no? ¿Qué tal estáis viendo el campeonato? Bien, vamos bien posicionados, estamos luchando por los podios de cabeza, a ver cómo va todo. Bueno,
pues muchísima suerte, chicos. Venga, gracias. Gracias. Bueno, por las palabras ya las hemos escuchado de Daniel Alonso Villarón y su copiloto Ángel Luis Vela Rosendo de la escudería Daniel Alonso Villarón, que viene pues nada más y nada menos que nuestros vecinos asturianos. Así que pues desde aquí toda la suerte también a todos los pilotos que van a tener, no solo de la provincia de León, pues todos los participantes. Ahí hemos tenido a Daniel Alonso Villarón con su Citroën C3 Rally 2, cuando podemos ver pues más competidores, más pilotos que están haciendo esas pertinentes pruebas, porque hay que decir, quien estamos viendo ahora mismo en cámara es a Uriol Gómez Marco con José Benjamín Murado del Gamace MC Competición de la escudería de Tarrasa, exactamente, de Cataluña. Porque hay que tener en cuenta que el shakedown no es obligatorio para todos los pilotos, exactamente hay 49, pues solo 23 han sido los que se han enfundado lo que es ya los monos y los cascos para poder entrar en esta primera prueba de fuego de lo que va a ser este fin de semana lleno de emoción, como siempre, porque hay que decir que ayer también escuchábamos al director, al presidente de ATK Motorsport, a Federico García, de que es un rally que gusta bastante, es un rally pues que gusta bastante a la gente, ya lo tuvimos hace 6 meses en esa primera edición del Rally de Reino de León y pues también ha ido que nada, que en medio año pues otra vez, vuelve otra vez los rallies de tierra a coronar la provincia de León. ¿Cuándo? Pues podemos seguir viendo más competidores que están ahora mismo probando sus neumáticos, probando sus motores a lo que va a ser a partir de las 6:30, primer tramo cronometrado, Azadino-Sariegos. ¿Qué tal, chicos? Hola, bien, bien. Primera toma de contacto y vamos a ver ahora, vamos a hacer otra pasada a ver qué tal va todo. ¿Qué tal habéis visto los tramos? ¿Perdona? ¿Qué tal habéis visto los tramos? Bien, bien. Mucho polvo, a ver qué pasará mañana. El año pasado corristeis también, sí. ¿Cómo mucha diferencia entre el año pasado y este? El año pasado había mucha nieve y hacía mucho frío, este año hace mucho calor y hay mucho polvo. ¿Mejor así con frío o con calor? Hombre, yo prefiero el frío y no tener polvo que el calor y tener mucho polvo, pero es lo que hay. Bueno, pues mucha suerte, chicos. Gracias. Gracias, chao.
ronda ya y ya para asistencias a prepararnos para el tramo de la tarde. ¿Para la tarde? Sí, esto no. Un patatal. No lo vemos. No, está muy destrozado y no merece la pena en un tramo de prueba romper el coche. Bueno, pues nada, suerte chicos. Gracias. Muchas gracias. Mira, tenemos aquí ya los siguientes. Ya voy de uno para otro. Tengo aquí, hombre, el número uno. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. ¿Qué tal el reconocimiento de los tramos? Perfecto. Camino muy, muy suelto. Está bastante fino también. Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, hace mucho frío. Tendría que haber un poco más de calor. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué preferimos? ¿El calor o preferimos el frío? Bueno, que sea una buena carrera, buen fin de semana es lo importante. Peor es que llueva, así que va a ser calor, pero un lindo fin de semana. ¿Cómo vemos el campeonato? Bien, nosotros estamos terceros ahora, cerca de la punta. Queremos tratar de hacer una buena carrera para ver si podemos lograr ir en la punta del campeonato al fin de semana. Bueno, pues muchísima suerte, ¿eh? Gracias, chao, chao. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué tal el reconocimiento de los tramos? Bien, ahí viendo cómo va, patina bastante por lo que se ve. Uh-huh. Pero bueno, vamos a tomar el contacto un poquitín con el terreno y bien, sin problema. ¿Cómo lleváis el tema del calor, este calor asfixiante que está haciendo en León este fin de semana? Nada, hay que aguantarlo. Con suavidad hay que aguantarlo. ¿Pero cómo vemos el campeonato? Bien, vamos ahí arañando puntos y intentaremos seguir arañando puntos para estar lo más arriba posible y sobre todo disfrutar. Bueno, pues feliz rally, chicos, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Qué tal el reconocimiento de estos tramos? Bien, o sea, bueno, patina bastante, tiene bastante piedra, bastante canica, entonces yo creo que a medida que vayamos pasando y se vaya limpiando iremos más cómodos. Bueno, ¿cómo vemos el tramo de esta tarde? Bueno, con ganas. Con ganas. Vamos a intentar darlo todo ya desde el principio. ¿El calor? El calor se aguanta. Venimos de Córdoba con mucha calor también. ¿Me ha dicho alguno? Estamos acostumbrados. Bueno, ¿el campeonato cómo lo veis este campeonato? Bueno, nosotros, particularmente a nosotros, nos va muy bien y esperemos que salgamos de aquí igual, reportados. Bueno, pues chicos, suerte. Gracias. Thank you.
estáis? Hola, muy bien, la verdad, mucho calor, pero bien, disfrutando del shakedown. Tramo divertido, muchas piedras, la verdad, pero bien, se puede hacer uno la idea de lo que va a venir mañana y esta tarde. Oye, ¿cómo habéis visto estos tramos? ¿Ya los habéis visto? ¿Qué tal veis la competición? Pues bueno, los tramos son muy bonitos, pero hay demasiada piedra y a lo mejor los coches grandes de cabeza no lo notan tanto como nosotros, y a nosotros se nos puede hacer un rally bastante duro, la verdad. Y el calor tampoco ayudará, ¿no? Por supuesto, eso siempre lo hace un poquito más duro. ¿Qué tal veis el campeonato? Bueno, vamos ahora mismo segundos de dos ruedas motrices y queremos intentar pelear por el campeonato, a ver si poquito a poco pues llegamos al sitio. Chicos, mucha suerte. Gracias, un saludo a todos. Y mira, tenemos a los siguientes, de hecho, de casa, de RMC, que les tengo por aquí, que van a venir a hablar un poco con nosotros. Es de nuevo y es de casa, que es RMC. ¿Cómo estáis, chicos? Buenos días. Bien, estará caliente, porque hace mucho calor. Es toma de contacto con el shakedown, es un tramo así un poco más arenoso, igual un poco diferente al resto del rally, pero bien, al principio bien, todo va bien, el coche va bien, nosotros bien, es un poco prueba, ¿no? Entonces poner un poco todas las piezas del puzzle en marcha y disfrutar. Mucha piedra, mucho polvo, por lo que me están diciendo, y como habéis visto los tramos ya, los de mañana. Va a ser un rally duro, bueno, porque el tipo de terreno que hay aquí en León pues es otro tipo de terreno, quizá algo más duro. Entonces yo creo que hay que también tener un poco de estrategia, ¿no? No correr y correr, porque al final la mecánica puede acabar sufriendo, y yo creo que va a la ideal sería, ¿no? La teoría, luego ya sabes, te pones el casco y la teoría salta por los aires, pero la teoría sería un poco buscar ese equilibrio entre correr, pero también guardar el coche. Pues muchísima suerte y que disfrutéis también del rally de León, por supuesto. Gracias, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, lo que antes también escuchábamos era alguno de los protagonistas que, como bien estaban diciendo, pues sobre todo alguno, porque con el número 33 del TRS Racing Team, el equipo gallego de A Coruña, Jesús Alfonsín no se mostraba muy alegre de lo que es este tramo, porque las palabras literales eran que estaba roto y que no merecía la pena pues seguir probando en este shakedown. Pero bueno, opiniones también hay de todos tipos, porque también hemos tenido, además, representante internacional como es Rodrigo Ceballos, alias Coco, el representante de Uruguay, del Biela Club Manresa de Cataluña, en el que pues sobre todo le estaba gustando. Además, hay que decir que ahora mismo Rodrigo Ceballos, junto a su copiloto Sebastián González, van terceros en la general, solo superados y además empatados a puntos con Miguel Campos y Ricardo Da Costa. Así que pues va a haber emociones al final, sobre todo ahora que llega el parón, pues tiempo para reflexionar, tiempo para seguir repasando impresiones. También estábamos hablando antes, teníamos al representante de, como hemos dicho, de la escudería Agrupación Deportiva Noroeste Motor, también de Galicia, exactamente también de A Coruña, y también hablaba pues Marcos Canedo y su copiloto Miguel Ángel Vilas Martínez, con ese exactamente Peugeot 208 3P
N5, pues de lo que son la emoción de disputar este campeonato. Pero es verdad, muchos están acusando el calor y la diferencia que hay con la anterior edición del Rally Reino de León, porque claro, recordamos que la anterior edición fue en diciembre y las pistas pues estaban todas nevadas, heladas, y ahora justamente es todo lo contrario, bastantes piedras. También han destacado por ahí exactamente también Unai García González, de uno de los equipos vascos que hay. Ya tenemos exactamente dos equipos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como es de Guipúzcoa con el Arculu Motorsport, y de Vitoria-Gasteiz con Unai García González. Pues sobre todo estaban diciendo que bastante diferencia con respecto a las anteriores citas en las que habían estado. Algunos habían estado, por ejemplo, en Córdoba, exactamente Miguel Campos del Inside Motor, equipo de Portugal, y pues hay bastante diferencia con respecto a los anteriores terrenos. Pero bueno, lo que se está viendo es que se levanta bastante polvo, con bastante diferencia. Se puede ver además ahora en la imagen cómo hay el coche saca bastante, pero bueno, protagonistas tenemos por ahí. Bueno, estábamos viendo cómo pasaba representante además de la provincia de León, como es RMC Motorsport. Teníamos a Borja Antonio Pérez Permodo y a su copiloto, a Víctor Pérez Rodríguez, a la espera también de tener, pues, por supuesto, a una de las grandes protagonistas de este Rally Reino de León, como es a Alba Sánchez González, la copiloto habitual de Sura Pernia, que recordamos, pues en esta Copa de España de Rallys de Tierra, pues va a formar pareja con Andrea Patricia Lafarja, exactamente, de Paraguay. Recordamos, pues, una gran trayectoria, siendo bicampeona de Sudamérica en hasta dos ocasiones y erigiéndose como la mejor en una ocasión de Brasil y de Argentina. Pues se correrán exactamente con la escudería Cobreces de exactamente Cantabria. ¿Cuándo? Pues podemos ver que más pilotos pues siguen probando sus neumáticos, siguen probando lo que va a ser la verdadera competición a partir de las 6:30, con ese tramo cronometrado de 8 kilómetros que unirá las localidades, los municipios de Azadinos con Sariegos del Bernesga. Ahora quien estamos viendo en pantalla es a otro de los representantes de la provincia, como es RMC Sponsor Sport, con Ignacio Barredo Presa y su copiloto Álvaro Cerqueira Souto, con su Hyundai 20 N5. Y lo que está viendo es bastante las declaraciones que estaban antes acusando de que bastantes piedras, tramos con bastantes piedras y mucha polvorera. Pero bueno, seguimos viendo los corredores en esta segunda edición del Rally Reino de León.
cómo habéis visto el tramo? La verdad que muy roto para los pocos coches que han pasado ya, pero bueno, es así para todos y no hay ninguna excusa. ¿Qué tal lleváis el calor? Mucha calor. ¿Y el campeonato? Bueno, el campeonato estamos aprendiendo, así que poco a poco miraremos de evolucionar más. Bueno, chicos, pues que tengáis buen campeonato, que tengáis buen rally y que disfrutéis de León. Muchas gracias. Gracias. Y tengo aquí al siguiente, mira, ya me pilla de camino. A ver si puedo. Ah, no, ya hemos hablado con él. Ya hemos hablado con él, así que nada, que le tengo aquí cogiendo. Hace calor, ¿eh? Hace calor, sí. Bueno, que disfrutad, gracias. Ya hablamos hace un ratito con ellos. Y nosotros vamos a seguir aquí un ratito más en este. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Todo bien. Hola. Buenas, chicos. Oye, estrenamos compañera. Sí, estamos muy contentas de estar aquí en León con una piloto, super piloto de Paraguay. Así que vamos a intentarlo hacer. ¿Cómo estáis viendo los tramos? Los tramos están un poco difíciles, mucha piedra. ¿Sí, no? Sí, sí. Mucho polvo, mucha piedra y encima, fíjate, aquí en León no somos somos de extremos, Alba, bien lo sabes tú. O bien nos morimos de frío, pasamos mucho calor. ¿Qué es mejor, el frío o el calor? ¿Qué lleváis mejor? Yo el frío. Yo el calor. El calor. Sí. O sea, ¿lo estás sufriendo poco? No, muy poco. Estamos acostumbrados en Paraguay. ¿Qué tal veis el campeonato? Muy, muy lindo. Es la primera vez que estoy aquí, estoy maravillada. Bueno, pues disfruta de León. Tienes a una buena copiloto que te va a hacer una ruta turística estupenda. Yo creo que es la mejor. Bueno, gracias, chicas. Gracias. Y tenemos aquí al... Ah, no. Este... No sé si es... ¿Le he entrevistado ya? Sí, no, no lo sé. Sí, no. No sabía si te había entrevistado ya o no. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿De dónde vienes? Ese acento no es muy de aquí. De Canarias somos. Yo de Fuerteventura, concreto, y compañero de La Palma. No, oye, iba a preguntaros qué tal veis el calor, el frío, pero yo creo que aquí, con este... Estamos acostumbrados al calor. ¿Verdad? La verdad que para correr es mejor siempre dar un poquito fresco, tanto para nosotros como para el vehículo. Sí. Pero bueno, hay que habituarse a todo. ¿Es la primera vez que estáis aquí en León? Sí, en León sí. No es la primera vez que yo hago, el compañero sí ha estado otras veces, pero para mí es la primera. ¿Ya le estáis viendo los tramos? ¿Cómo habéis visto este reconocimiento? Un rally muy difícil desde mi punto de vista, tanto para mí como para el copiloto, el tema de notas y demás. Los tramos también creemos que se van a romper un poco, los vemos muy técnicos, zonas estrechas, muy rápidos. Hay que afrontar todo lo que es. Que tengáis mucha suerte y sobre todo también que disfrutéis de León, de la gastronomía y de todo. Sí, de todo. Estamos intentando disfrutar de todo. Eso es. Chicos, gracias. Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes. A quien estábamos escuchando precisamente ahora era con la escudería leonesa, con el RBC Motorsport, a Borja Antonio Pérez Perdomo y Víctor Pérez Rodríguez, pero por supuesto lo más destacado, lo más importante ha sido la entrevista anterior que hemos tenido, porque por supuesto hemos tenido a la representante leonesa, como es Alba Sánchez González, que como hemos dicho, para esta cita, para esta segunda edición del Rally Reino de León, no ha contado con Sura Pernia, como sí lo podría haber hecho hace 6 meses en la anterior edición del Rally Reino de León, pero sí lo ha hecho
con una piloto de total calibre, de total fama mundial como es Andrea Lafarja. Repasamos, pues es bicampeona sudamericana en hasta dos ocasiones, dos veces campeona del Dakar Finisher, una vez campeona del Ruta 40, la competición en tierras argentinas, y una vez campeona del Sortois, en tierras brasileñas. Además, como bien ha dicho ella, Andrea, como también ha coincidido con el resto de pilotos, ha sido un terreno bastante duro, bastantes piedras, aunque también es verdad que al venir de Paraguay pues soporta muchísimo mejor el calor, que podrían haberlo soportado menos, como puede ser Alba Sánchez, que, como ha dicho, prefiere el frío. Pero bueno, ahí tenemos, además, es de todos los integrantes, de todos los 49 pilotos y copilotos que tenemos, es el único equipo en el que pues se cuenta con dos mujeres, porque el resto pues son todo hombres, son todo pilotos masculinos, y es la única, exactamente, del equipo Escudería Cobreces de Cantabria, pues se cuenta, tanto la pilota como la copilota, pues son del género femenino. Y por supuesto, pues teniendo en cuenta que Alba Sánchez González, pues la tenemos aquí, pues bastante cariño, y ella también tiene bastante cariño a lo que es este Rally Reino de León. Además, hablábamos con ella el día de la presentación, exactamente el 9 de mayo, como pues le daba pues mucha emoción, mucha ilusión, y también pues bastantes gestos de emocionarse, pues por competir en su tierra, por competir en las tierras de lo que es la provincia de León. Y aquí lo hemos podido ver, esa primera toma de contacto con lo que es el Shakedown de esta segunda edición del Rally Reino de León, todo poniéndose a punto para lo que será esta tarde a las 6:30, ese tramo cronometrado de 8 kilómetros que une Azadinos y Sariegos. Además, hay que decir que han recién llegado a León, porque ayer precisamente tenían unos test en Portugal también para poder estar un poco más tiempo de pilotaje, porque nunca han coincidido, hay que decir que nunca han coincidido, porque Alba Sánchez, como hemos dicho, es la copiloto de Sura Pernia. Y bueno, pues allí estuvieron en Portugal pues para probar un poco, para ver esa conexión entre la paraguaya y la leonesa. Y ahora pues lo que se está viendo es esa primera toma de control, esa primera prueba de fuego de este shakedown de estas tierras, que, como hemos dicho, pues ahora mismo bastante difícil, rompe bastante con todas las piedras y todo el polvo que se genera, pero bueno, es a lo que hay que habituarse, y es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y bueno, pues aquí lo que hemos podido ver ahora mismo ha sido ese primer día de competición, esa, mejor dicho, primera prueba de competición, como ha sido el shakedown. Recordamos, no tiene nada que ver en cuanto a nivel clasificatorio, en cuanto al nivel de la Copa de España de rallies de tierra, porque esto solo es una punta a puesto para lo que será a las 6:30 de la tarde, ese primer tramo cronometrado, 8 kilómetros entre Azadinos y Sariegos del Bernesga, y lo que será mañana, pues ese otro tramo empezará, como hemos dicho también, por la tarde, que unirá, pues empezará en el Palacio de los Deportes y dará toda la vuelta a León para volver otra vez, y por la tarde tendremos ese circuito urbano. También hay que decir, recordamos, hoy a las 8:15 en el Palacio de los Deportes de León será la elección del orden de salida para mañana, además teniendo esa rueda de prensa de todos los verdaderos protagonistas, y según nos dijo ayer el presidente de ATK Motorsport, como es Federico García, que todos los que nos estén viendo, también todos los que nos estaban escuchando antes, pues están invitados para conocer a los verdaderos protagonistas, a todos los 49 pilotos y copilotos que en esta segunda edición del Rally de Reino de León se han dado cita, y es lo que ahora mismo pues se está pudiendo ver en pantalla, todo lo que ha sido esta primera prueba de competición. Además, ahora mismo pues estamos viendo en pantalla. Seguimos. Estamos a verificar si está todo bien con el coche y vamos lá. Segunda vez en León ya. No, es la primera. ¿Primera vez? Primera vez. Que ¿mejor con calor o mejor con frío? Yo prefiero mucho calor. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué tal el campeonato? Sí, pero ya estamos en primero de Copa Ibérica y estamos satisfechos. ¿Satisfechos? Sí. Bueno, pues disfrutad de León. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Y ahora la persona con la que estaba hablando Tamara es nada más y nada menos que Miguel Campos, ahora mismo empatado en la primera posición de esta Copa de España de Rallys de Tierra junto al otro portugués, a Ricardo da Costa, exactamente, pues a quien hemos tenido, a Miguel Campos junto a su copiloto, a Nuno Rodríguez da Silva, con ese Toyota GR Yaris N4 de la escudería Inside Motor, que, como hemos dicho, ahora mismo hay empate de puntos, está todo ajustadísimo, la parte alta de la clasificación de esta Copa de este Campeonato de España de Rallys de Tierra. Y enseguida pues también podremos ver al otro competidor, al otro oponente de Miguel Campos, como es Ricardo da Costa, con la escudería Ricardo Costa, también venida de Portugal, con su copiloto Ryu Balassa, y también con su Toyota GR Yaris N4, que, como hemos dicho, y antes también lo destacaba el piloto uruguayo Rodrigo Ceballos, que está en tercera posición, que está todo bastante ajustado, y bueno, pues quien pare antes el crono pues será el que se corone como campeón antes de el parón, porque todo se tiene que decidir después de estos 3 meses de verano. Pero bueno, aquí hemos tenido a uno de los principales aspirantes a llevarse esta Copa de España de Rallys de Tierra, cuando pues podemos seguir viendo a todos los competidores en esta segunda edición del Rally Reino de León. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días, muy bien. Acalorado, ¿verdad? Sí, un poco, pero bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal habéis visto los tramos? Se está rompiendo mucho porque está muy seco, sí. Y luego está así como suelto, sobre todo el final. Pero es la subida rápida, la bajada también. La pena es el final aquí de todo, que está la gente atajando ya. Y entonces no sabes si ir por el camino o por el atajo. Pero bueno, vamos a probar qué es lo que interesa para esta tarde y veremos. ¿Qué tal veis el campeonato? Pues bien, sí, bien, está chulo. Se tendría más sentido si solamente fuese Copa y no puntuase Copa y Supercampeonato, sí. No aquí, no, sino en la anterior. Pero por lo demás es magnífico. Bueno, pues disfrutad de León, chicos, y bueno, y suerte para la prueba. Gracias. Gracias. Complicado, pero bien. Me han dicho que mucha piedra, mucho polvo. Sí, sí, eso sí. Está muy roto, pero bueno. Haremos lo que podemos, tú. Bueno, ¿de dónde venís? De Barcelona, de los dos de Barcelona. De Barcelona. Oye, ¿la primera vez aquí en León? Sí, la primera vez para los dos. Oye, ¿cómo veis esto, el calor? ¿Lo lleváis mejor el calor, el frío? ¿Qué es mejor? Hombre, frío no. Pero bueno, no se está tan mal. Oye, ¿qué tal veis el campeonato? Bien. Sí, no, complicado, pero bueno, hay gente muy buena, pero bueno, haremos lo que podemos. Que tengáis buen fin de semana, buen rally y que disfrutéis de León, ¿eh? Gracias. Gracias. Adiós.
Más representantes que estábamos escuchando, exactamente, pues estaba Tamara con representantes del equipo Motor Club Sabadell, como es Uriol Comabella Llavina y Xavier Tor de Piniella, que pues coincide con el resto de pilotos en que el terreno está bastante duro, está bastante pues con roto, como bien están expresando, con bastantes piedras, con bastante polvo, pero bueno, al final, no sé quién era el que lo decía antes, pero es verdad que el final es el mismo terreno para todos, es el mismo terreno, es verdad que está bastante seco porque hace bastante que no llueve aquí en la ciudad de León y su Alfoz, pero bueno, es con lo que van a tener que lidiar exactamente pues a las 6:30 de la tarde con ese tramo que va a unir a Zadiros con Sariegos del Bernesga, y lo que está claro es que no lo van a tener nada fácil en esta última prueba de la Copa de España de Rallys de Tierra antes del parón, porque como hemos dicho se levanta bastante polvo, se levanta pues bastantes piedras, y eso no es nada fácil tanto para el piloto como para el copiloto. Es más, antes precisamente hablando con Uriol, pues era rápidamente el copiloto el que con el gesto de la mano decía no, el terreno pues no está nada bien para la práctica, pero bueno, ahora lo que se puede ver es que los pilotos, para eso es el shakedown, para eso es esta primera toma de contacto, pues para ver cómo están las condiciones, cómo está el terreno, pero bueno, tenemos más protagonistas. ¿Dónde lo lleváis? Bien. ¿El tramo? Un pelín de calor, ¿eh? Un poquitín, ¿de dónde venís? Un poquitín, bien, bien, está bien. No es, bueno, no es mucho de nuestro gusto este shakedown, pero bien, por lo menos. He dicho que mucha piedra, mucho polvo. Por lo menos probamos coche, que todo esté bien, preparados ya para esta tarde. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que tal estáis viendo el campeonato? Bien, atractivo. Atractivo, las pruebas en chula. La verdad es que variado. O sea que bien, con ganas de más. Con ganas de más, sí. Con ganas de esta tarde y con ganas de mañana. Claro que sí. Claro. Bueno, chicos, que tengáis buen fin de semana y que disfrutéis de León. Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. No. Uy. Thank you.
Bueno, lo que podemos seguir viendo es todos los pilotos que ahora mismo pues siguen probando sus coches, siguen probando la adherencia de sus neumáticos en este shakedown, porque hay que decir, y ya lo han visto de bastantes pilotos y copilotos, que el terreno pues está bastante roto, tiene bastantes piedras, se levanta bastante polvo y hace bastante calor. Justamente pues todo lo contrario que se vivía hace 6 meses en esta primera edición del Rally Reino de León, en la que, como era en el mes de diciembre, pues era justo lo contrario, solo había nieve, solo había hielo. Pues mira, ya se puede haber probado que en estas 2 ediciones del Rally Reino de León las condiciones son totalmente diferentes, y lo que se basen a seguir encontrando los pilotos son estas dificultades. Pero como estábamos diciendo antes, para eso es el shakedown, exactamente, pues para poder tener una primera toma de contacto, una primera muestra de lo que va a ser la verdadera competición. Hoy, tramo cronometrado a partir de las 6:30 de la tarde, el tramo que va a unir a Azadinos y Sariegos del Bernesga, 8 kilómetros, un tiempo pues que también se predecirá, mejor dicho, lo que va a ser a las 8:15 la elección del orden para la salida de mañana. Recordamos, como estábamos diciendo, que a partir de las 8:15 se dará en el Palacio de los Deportes de León esa elección del orden de salida, y después, seguido a ello, va a ser una rueda de prensa en la que se invita a toda la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, pues a poder conocer a los verdaderos protagonistas, a poder conocer a esos 49 pilotos y copilotos que van a estar en este fin de semana en lo que es la segunda edición del Rally Reino
Casino de León y con especial atención, sobre todo, ya que, por supuesto, estamos retransmitiendo esto desde la provincia de León, a nuestra copiloto, a nuestra Alba Sánchez González, que recordamos, pues, en esta edición del Rally Reino de León, en esta prueba de puntuable para la Copa de España de Rallys de Tierra, pues está formando pareja con exactamente la paraguaya Andrea Patricia Lafarja Pitar, con ese Citroën C3 Rally 2, porque también hay que decir que cambian de coche, porque con Sura Pernia tiene uno totalmente diferente al que ahora mismo pues está pudiendo ver en pantalla, como hemos visto ya antes. Y también, pues, también atentos a esa lucha, a esa acalorada lucha, pues, que va a tener a los dos competidores portugueses, a Miguel Campos y a Ricardo da Costa, en esa primera posición compartida ahora mismo de la clasificación de la Copa de España de Rallys de Tierra, que recordamos, esta va a ser la última prueba antes de que llegue el parón, y después del verano continuará con más emoción y más del desenlace de lo que va a ser esta lucha, pero bien seguido del piloto uruguayo con Rodrigo Ceballos, alias Coco, de la Biela Club Manresa, del equipo de Cataluña, que le sigue bien de cerca en esa tercera posición. Y antes, precisamente, si han estado atentos, pues hemos visto a uno de los coches, a uno de los pilotos que se ha salido de pista, pues precisamente era Rodrigo Ceballos, era el competidor con el dorsal número uno, pues el que ha tenido ese primer encontronazo, con lo que es un terreno pues bastante duro, bastante roto y bastante forzoso en lo que es, pues, el pleno auge del verano en León. Ahora mismo, pues, seguimos viendo a todos los competidores ejercitarse en este shakedown, que a las 6:30, como hemos dicho, ya empezará la verdadera prueba de fuego, ya empezará lo que es la competición con ese tramo entre Azadinos y Sariegos del Bernesga. Y mañana, recordar que seguimos con todo lo fuerte, con el plato fuerte de esta segunda edición del Rally Reino de León, con una etapa que empezará en el Palacio de los Deportes, que, por cierto, hay que decir, hay que tener en cuenta que se cortarán las calles, para los que nos estén escuchando, a partir de bien por la mañana, todo lo que es el tramo que une Condesa de Sagasta con el resto de lo que es la Junta de Castilla y León, pues será cortada, pues precisamente para eso, para esa primera prueba, lo que es también el terreno de la ciudad. Empezará en el Palacio de los Deportes de León y recorrerá todo lo que es el Alfoz de León para volver otra vez a la misma ubicación, y por la tarde tendrá lugar ese, como hemos dicho, ese circuito urbano. Ya tuvimos, pues, en la primera edición, en la de diciembre de 2021, pues también lo que es más o menos ese circuito de habilidades, esa prueba, pues, ya en asfalto, en las calles de León, en exactamente lo que es el entorno de Padre Isla, pues podrá disfrutar de ese tramo urbano. Pues hasta aquí lo que podemos decir es que, pues, ha tenido lugar ese shakedown, esa primera toma de contacto, no con todos los pilotos, porque de los 49 que hay, nos adelantaba el presidente de ATK Motorsport, Federico García, que tan solo 23-24 han sido los que han participado, pero bueno, ya hemos podido ver a protagonistas, como puede ser el caso de nuestra querida Alba Sánchez González, que, pues, a partir de las 6:30 ya se jugará el tipo en lo que es esta competición, esta segunda edición del Rally Reino de León, que reunirá, como hemos dicho, será el epicentro de lo que es la competición de rallies de tierra de toda España, pues aquí en León. Y, como hemos dicho, a partir de las 6:30, pues podréis seguir este rally, esta segunda edición del Rally Reino de León. Desde aquí, pues nada más que despedir, que, a ver, muchas gracias como siempre por estar al otro lado, y recordamos que siempre aquí tenéis toda la actualidad de tanto del deporte como de cualquier cosa que tenga a la provincia de León. Muchas gracias y que tengan un feliz viernes. Seguimos recorriendo este parking Reino de León, Peyuca. Ahora estamos exactamente, ¿dónde estamos? Cuéntame. Pues estamos en la zona donde se hacen las asistencias. Bueno, ahí luego está el refueling, que es donde los coches repostan la gasolina, pero ahora mismo estamos con las inspecciones técnicas. Inspecciones técnicas es que examinan que los coches cumplen con la normativa que exige la Real Federación para poder competir en esta prueba. Entonces, están pasando allí, ahí están los técnicos de la Federación Española y comisarios que están comprobando que los coches se ajusten a la normativa que marca. Sobre todo, lo que miran mucho es la seguridad, es decir, en el mundo de los rallies, el mundo de la seguridad es algo que se trabaja, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, que aquí les miran, bueno, pues imagino que les miran ruedas, bueno, un poco de todo. Más que ruedas, le miran más medios de seguridad internos, que esté todo ajustado en tiempo de forma y demás. Mira, podemos preguntar, mira, ahí tenemos a uno muy veterano, tenemos a Luis. Luis, perdona, Luis, un segundito, perdona, ¿puedes ver un segundín? Que queremos darte una consulta, que estamos aquí, estamos con la tele. Buenos días. Hola, buenos días. Que nos dijeras exactamente qué es lo que se mira, qué es lo que se mira a los coches técnicamente para que cumple con la normativa, un poco por encima, qué es lo que se mira. En las verificaciones previas, que es lo que estamos haciendo ahora, básicamente lo que miramos es
el certificado de seguro, el carnet que tiene que tener cada vehículo, el pasaporte que tiene que tener y el libro de homologación con todos los hockers que se le hayan hecho al coche. Pero por encima de todo eso, la seguridad. Es lo que más miramos en estas primeras verificaciones. Más adelante, luego se hacen otro tipo de verificaciones, pues mirar válvulas pop-off, mirar bridas de turbos, mirar, en fin. Resumiendo, lo que intentamos es que todos los pilotos conduzcan los coches conforme a la legalidad. Uh-huh. Cada uno en su categoría y respetando las normas de la Federación Española. Uh-huh. Cuando dice seguridad, ¿qué partes miráis concretamente? ¿Qué es lo que soléis mirar? Le explicaba yo que los cintos... Sí. Miramos la extinción, miramos las barras de seguridad, miramos los baques, miramos los asientos, miramos los anclajes de la rueda de repuesto, miramos el aislamiento de los bornes de las baterías, miramos las válvulas de seguridad de los depósitos de combustible. Todo lo que afecte a la seguridad y la integridad de los ocupantes es lo que tenemos que mirar. Si, por ejemplo, hay alguno que no cumple alguna de esas normativa, ¿qué pasa? Pues se presenta un informe al Colegio de Comisarios Deportivos, ellos son los que deciden y le puede ir pues desde mandarle sustituir una pieza a no dejarle salir. De momento, a estas horas, ¿cómo van los coches? ¿Cumplen todos? Bien, bien, se portan bien. Hombre, siempre hay alguna cosita, pero vamos, son cositas de poca importancia, o sea que bien. Ya son veteranos y bueno, ya se lo... ¿También eres veterano ya en esto? Sí, ¿no? también. Ha sonado como con resignación, en plan de sí, ya llevo ya muchos años. No, bueno, lo que sí, es verdad que todos llevamos bastante tiempo. Pero bueno, es una afición que tenemos y además nos encanta compartirla, claro. ¿Cuántos coches van a pasar por aquí? Pues mira, tenemos tres calles, hay 48, me parece que son, pues vamos a calcularle a 12 o por ahí, 12, 14, más o menos, depende de lo lentos que seamos. Bueno, eso también depende, es como cuando vas a la ITV, ¿no? Si te claro, miran mucho, te miran poco. Efectivamente, tienes razón. Luis es miembro de ATK, de la escudería ATK, porque hoy aquí se concentra gente de ATK y gente de otras escuderías que colaboran, porque esto tiene mucho trabajo y entonces hay escuderías de otras zonas que vienen. Mira, me acabo de fijar que tenemos ahí un compañero de Madrid, hay un compañero de la escudería Centro de Madrid, que si lo vemos, podemos hasta, si quieres, para saludarlo, te digo para que veas. Que tengas muy buen día. Muchas gracias. Vale, que disfrutéis mucho. Disfrutar del rally. Gracias. Mira, vamos a seguir por aquí. Que me... Mira, precisamente aquí... Buenos días. Hola, muy buenas. Les estaba comentando que, bueno, que para estas pruebas se colaboran unas escuderías y otras, que vienen, en mucho menos necesita, hay mucha gente veterana y que sepan de esto, y en este caso vienen a colaborar escuderías. Este hombre, además de estar en la Real Federación Española, que está en la Real Federación Española, está también en la escudería Centro de Madrid, y bueno, y según te vi, dije, mira, ahí tenemos de la escudería Centro, vamos a verlo y para que puedas un poco también pues hablarles de lo que es un rally de este tipo, un poco que les digas. Pues es como digo yo siempre, es la reina de los rallies, es la tierra, es donde se hacen las manos y bueno, aquí tenemos la suerte de que estos locos de León se han venido arriba a montar este magnífico rally y pues nos llaman, nos colaboramos, ellos vienen a mi prueba, yo voy a la suya y somos una pequeña familia que sacamos adelante este deporte. Y disfrutamos muchísimo. En este caso vengo casi triple, porque vengo también colaborando con la Copa 2RM, vengo como escudería Centro, siempre echamos una mano a todo lo que haga falta y que no nos falle León. Un fin de semana trabajando, pero también disfrutando. Sí, esto no es un trabajo, esto es un hobby que nos damos una pequeña paliza, pero venimos por amor a este deporte y a disfrutar. Es a lo que venimos, ni más ni menos. ¿Cómo ves el rally de este año? Bien, hay nivel arriba, tenemos tres copas de promoción, gente joven, que es lo que nos hace falta en este deporte, y bien, el tiempo creo que va a acompañar, a ver si no tenemos mucho polvo. El año pasado tuvimos nieve, pues este año toca calor, así que nadie se queje. Es que León es una provincia de extremos. Efectivamente. No, tenemos término medio. Efectivamente, aquí tenemos el invierno y el infierno, no hay término medio. No, pero bien, además la ciudad se ha engalanado, he visto que la gente está como loca, pero el rally, ¿dónde? Los tramos, no sé qué. O sea, que ganas ya de que esto, que terminen las verificaciones técnicas, que son importantes, y ponernos ya en una horita, horita y media en el shakedown. Exactamente. Bueno, pues que tengáis muy buen fin de semana, seguro, que disfrutéis del rally. Y vosotros que saquéis muy buenas imágenes. Eso es. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Nos vemos. Mira, quiero aprovechar, porque tenemos aquí un miembro de la escudería ATK, muy importante, que además Salva, no suele aparecer nunca en las imágenes. Pero ¿cómo estás? Salva este año ha tenido una responsabilidad muy importante, porque los tramos, en gran parte ha sido el que ha estado revisando tramos, colgando tramos. Entonces yo quiero que sea él el que te cuente un poco cómo están los tramos, cómo se ven, cómo son un poco, que te diga un poco, que te cuente él, que es el que lo sabe y los ha visto. Lo has vivido desde dentro.
has tenido que kilómetros. Un poquito, sí, un poquito. Bueno, pues la verdad que los tramos, hay zonas muy rápidas, hay saltos, hay curvas muy cerradas, hay de todo un poco, horquillas. Yo creo que son bastante espectaculares, sobre todo de cara a la gente y a los pilotos, bueno, pues creo que les vaya a gustar bastante bien. Son bastante seguros, los hemos limpiado muchísimo de piedras, de ramas. Bueno, por intentar por lo menos que... Facilitar y que la gente les guste los tramos y que vengan a correr y que decir, oye, nos ha gustado los tramos y volvemos para el año que viene si se puede hacer. Y nada, hay poco más que añadir. Bueno, ¿los tramos ya se saben? Sí, ya son públicos. Ya son públicos. A las 12 de la noche ya. Vale, podemos decirlos entonces ahora en cámara, ya se puede decir. Cuéntanos, ¿qué tramos tenemos? Pues mira, ahora a la 1:30 empieza el set down. Sale el primer participante a la 1:30, luego a las 6:30 sale el tramo de calificación. ¿Sí? Y luego pues para mañana tenemos un tramo en cuadros que sale a las 9:30 y luego en Santibáñez, y esos son a doble pasada. Y luego por las tardes tenemos el tramo de Sariegos, que también es a doble pasada. Y después ya el espectáculo. Luego ya el tramo de espectáculo, que es a las 8 de la tarde. Bueno, sin menospreciar hoy, que es la presentación a las 10 de la noche en el Prado de San Marcos. Y luego la entrega final de premios también en San Marcos el sábado a las 10 de la noche. Hay que decir que el año pasado la presentación, la de salida protocolaria de León fue, según la gran mayoría, la mejor que hubo en todo el campeonato de España. La de León fue la que más gustó del campeonato de España. Entonces, para nosotros es un honor. Vamos a intentar superarnos este año otra vez. Bueno, tenemos una ciudad inseparable de San Marcos que no lo tenemos en ningún sitio. Jugamos con ventaja. Bueno, que muchas gracias, que es que se lo merecía porque este hombre ha hecho muchos kilómetros con los tramos. Uno más, oye, de uno más de lo que tampoco. Hay mucha gente, a ver, somos unos que salimos, pero es mucha gente la que está detrás trabajando. O sea, es mucha gente, técnicos y miembros de ATK que están trabajando durante todo el año para conseguir hacer esto durante 2 días. Es curioso, entonces todo el año trabajando muchas horas, con calor, con frío, visitando, quitando piedras, quitando ramas, visitando ayuntamientos, y bueno, pues ahí están, y es merecido pues decir al que hace el trabajo que yo no lo he hecho, yo no he ido a los tramos, ellos sí han ido a los tramos, entonces... Pues enhorabuena, ¿eh? Vale, muchísimas gracias y que tengas buen rally. Que lo disfrutéis también. Gracias. Gracias. Y mira, ahí tenemos a la federación, vamos a pillar de sorpresa a uno de los miembros de la federación. Bueno, voy a decir, este coche es de uno de Astorga, ese no es el piloto, pero este coche sí es de Astorga. Oye, saluda. Él sí es de Astorga. No, él no es de Astorga, él es de León, pero el coche sí es de Astorga, ¿eh? Pero ahí tenemos, ¿eh? ¿Cómo ruge el coche de Astorga? Estamos hablando que este coche es un coche pata negra y genial. Vamos a ver a las de la federación, con lo cual igual hasta te encontramos ahí otra vez. Bueno, suerte, ¿eh? Hasta luego. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a esperar un poquito, vamos a parar un momento y volvemos, hacemos una cosa. Espera, ponte ahí, así. Mira cómo ruge. Dale, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar un poquito y vamos a seguir porque tenemos que hablar ahora con Germán, que le tenemos por ahí esperando. Tenemos que hablar dentro, ¿no? Tenemos que vamos a entrar dentro para que veáis un poquito qué es lo que se cuece dentro de este Palacio de los Deportes. Vamos a ver qué se cuece dentro porque adentro también hay mucha gente que colabora mucho y que hace mucho trabajo para que todo esto que estáis viendo ahora, bueno, pues se pueda llevar de la mejor manera posible y que todo el rally salga pues así, como va a salir, genial. Así que, Peyu, no marches, ¿eh? Y Cristian, espérate un segundito porque me voy a meter dentro del Palacio del Palacio Municipal de Deportes para que veáis lo que hay dentro. Pues mira, no vamos a esperar nada porque ahora mismo, pues como estábamos diciendo al principio, pues Tamara ha estado por la mañana en esos aledaños del Estadio Reina de León y del Palacio de los Deportes de León, donde, recordamos, hoy a las 8:15 de la tarde se va a llevar a cabo esa elección del orden, de la salida de la que va a ser mañana pues la primera prueba de este campeonato, de esta Copa de España de rallies de tierra, sin olvidar la cita de hoy a las 6:30 de la tarde. Pero bueno, vamos a seguir contando cosas, contando con protagonistas, porque como hemos dicho, Tamara ha estado hoy por la mañana con Turi, con Francisco Javier Fernández Turiel, y vamos a hablar precisamente de más protagonistas, exactamente ahora ya dentro del Palacio de los Deportes, porque nos vienen ya lo que son el mundo de los comisarios. Adelante con Tamara. Ya te dije antes, Cristian, que nos íbamos a meter directamente y vamos a entrar en este estadio, bueno, pues en el polideportivo, en el pabellón, mejor dicho, de León, y estamos Peyuca. Dirección de carrera, directamente nos hemos venido a uno de los sitios más importantes y sobre todo que no puede faltar en ninguno, porque ¿qué pasa? Imagínate que pasa cualquier cosa, hay algún problema, hay un accidente que no lo queremos nadie, aquí es donde reciben esas, esa señal que lo indica. Desde aquí se controla todo, ahora mismo están los técnicos de comunicaciones
preparando las comunicaciones, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque en esas pantallas, luego los coches cuando corren, están comunicados vía GPS y tienen doble comunicación. O sea, tienen que estar comunicados doblemente, porque en todo momento se sabe dónde está el coche, qué le pasa. El piloto, si tiene un accidente, puede desde allí apretar un botón en el que dice que está bien o que está mal. Tiene dos botones, es decir, accidente, ven un accidente, avisa. Accidente en el tramo tal, avisa tal. El piloto aprieta y enseguida sabe si está bien o está mal, porque le aprieta el botón. Pero ellos en todo momento lo saben desde aquí. Entonces, esas pantallas están encendidas, aquí luego estará Fede y estará toda la gente que lleva todo de dirección de carrera y controlan todo, controlan los tiempos, ven que esté todo correcto, ven que los tiempos sean correctos. De repente uno baja muchos segundos de golpe y dices, atajado, ha hecho algo. Entonces comprueban dónde está y demás. Entonces, también por si hubiese alguna irregularidad, ¿no? Sí, hombre, es lo que se hace. Desde aquí se controla todo eso. Aquí se salen las reclamaciones, se comprueba. Entonces, ahora mismo, como te digo, están instalando, estás viendo que están instalando, es frenético. Claro, estamos en ello, estamos organizando todavía porque no ha empezado ese signo. En la calle están organizando los coches y dentro estamos organizando dirección de carrera y lo que es un poco lo que es esto. En la entrada también tenemos que están dando las acreditaciones a los pilotos y aquí al lado las acreditaciones. Aquí. Cada uno tenemos las nuestras, estas acreditaciones que llevamos todos para que la gente sepa que, bueno, tenemos deportivos. Mira, aquí tenemos también Juan Carlos, no te vas a escapar, Juan Carlos, también tenemos aquí todo, es decir, es otro miembro de ATECA, es decir, todo lo legal y todo lo organizativo y todo lo preparado es porque este señor lo hace. Tú sí te quieres enfadar con Peyuca, que es el que ha dicho Juan Carlos al micro. Yo no digo nada. Juan Carlos, en cuatro palabras, dinos qué es dirección de carrera, porque te lo va a explicar mejor que nadie. Dirección de carrera es la que controla sobre todo el nivel de seguridad de los vehículos, dónde están, si necesitan cualquier tipo de ayuda y si no la necesitan, controlan cuando salen, cuando entran, todo. Y las pruebas de velocidad es lo que lo controlan, la seguridad sobre todo. Es donde hacen más hincapié, en la seguridad. Que antes nos decían también. ¿Te das cuenta que yo te lo he dicho, no hemos hablado con ellos y todos han hablado siempre de la seguridad? Esto es un deporte que trabaja mucho la seguridad, o sea, se trabaja muchísimo la seguridad del piloto y sobre todo del público, muchísimo. Entonces, es un deporte de riesgo, pero muy seguro. Oye, pues muchísima suerte. No trabajéis demasiado, lo justo, ¿eh? Llevamos muchos días trabajando mucho. ¿Sí, verdad? Sí. Pues vale. Que tengáis muy buen rally, ¿eh? Venga, eso esperamos. Gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a ir para allá, ¿te parece? ¿Qué tenemos? A ver, espera, que es que me está enseñando de todo. Tenemos aquí otro despacho. Mira, allí tenemos a Federico, que está haciendo cosas al teléfono. Y aquí al lado tenemos un despacho que quiero ver, que son los deportivos. Entonces. ¿Los deportivos? Sí, los deportivos, que son, sí, es el despacho de aquí al lado, aquí pasando eso. Sí, se puede pasar por aquí, sí, sí. Ah, vale, sí, perfecto, sí, perfecto. Se puede pasar por aquí sin problema, por aquí mi compañero abajo nos mata. Bueno, sí, yo claro. A ti te va a matar. Directamente. No, esto es una reválida, es decir, va. Le podemos dar el título de montañismo. De esta marchas con calleja. Cualquier día. Montaña. Oye, pero bueno, locura, mira. Vamos por aquí, ¿no? Sí, ahí está, aquí mismo están los deportivos. A ver, que mi compañero, es que claro, hay que decir que, como ves, van dando marcha atrás. Entonces, hay que tener cuidado, no sea que una escalera. Cuidado, escalera. ¿Ves? Escalera ahí arriba, sí. Muy bien. Sí, es que lo tenemos todo controlado, Dios mío de mi vida. Hombre, por Dios, somos unos profesionales. Le damos el examen aprobado. Bueno, ya una vez capaz que la cámara ya nos matará y estas cosas, las luces, esas cosas que pasan. Me tapáis, os giráis, no me veis. Entonces, bueno, mira, pues aquí entramos en comisarios deportivos. ¿Vale? ¿Ves? Aquí están los comisarios deportivos. Esta gente es gente que es ajena a ATK, o sea, esto es gente externa, viene de fuera, principalmente desde la federación. Y por aquí tenemos, bueno, tenemos una persona ATK, aquí tenemos lo que es, mira, de la federación, es relación española. Y aquí tenemos, por ejemplo, a María, que esta sí que nos va a matar. María sí que nos va a matar. ¿Por qué? Porque matas a Peyuca, a mí no. Es el que me trae. Os pido un segundito. Sí. Están a punto de más, eso, pues aquí, pues deportivos, que yo quiero simplemente que nos digan ellos en dos palabras, pues, ¿qué es esto? Bueno, María es de ATECA y esta otra gente es de la Real Federación Española, a los cuales les agradecemos el respaldo que nos están mostrando siempre. Que bueno, que igual perdonamos a María y nos vamos a aquel hombre que está un poco más ocioso y que nos quinte él. Vamos a ver a aquel hombre. Dejamos a María que está más ociosa. María, has librado por la campana. Vamos a preguntar a cualquiera de estos hombres que nos gustaría, lo primero, agradecerles. Agradecer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Buenos días. Bien. A ver, espera, vas a ponernos así. Encantado. Encantado de estar. Es la televisión aquí de la provincia, que viene para toda España. Sí, señor. Y estamos recorriendo y viendo el rally y queremos que nos digáis exactamente aquí qué es lo que se hace, qué es y qué es lo que hacéis. Bueno, aquí esta es la sala de comisarios deportivos. Dicho de otra forma, somos los jueces máximos de la prueba.
y cuando haya algún problema solo estamos para cuando haya algún problema que no pueda resolver el director de carrera por cualquier circunstancia, pues estamos aquí para dirimir. Somos tres y actuamos de forma colegiada. Entonces, ¿más o menos? Más menos, extractando mucho la información. Bueno, ¿cómo veis el rally? ¿Cómo lo estáis viendo? Bien, ha habido un cambio cualitativo muy importante. Todo el mundo está encantado con lo que se prevé que va a ser esta edición. Y la verdad es que la ciudad pues ayuda muchísimo. ¿Vosotros vais recorriendo? Por toda España, prácticamente sí. Y bueno, cuando en las ciudades donde se desarrollan este tipo de rallies, pues vamos yendo por ahí y la verdad es que esta ciudad da gusto venir, está claro. Pero así da gusto que nos vendan así de bien, porque claro, lo que hablábamos antes, también es muy importante estas pruebas cara a la ciudad, a todas las ciudades en las que van, porque quieras, a ver, viene mucha gente, es turismo. Acabe que es una repercusión económica también, aparte de la entidad deportiva que supone una prueba de este tipo, pues la repercusión económica que supone para la ciudad en que se desarrolla y después, pues lógicamente, pues bueno, la repercusión mediática también, ¿no? Está claro. Bueno, que tengáis muy buen fin de semana. Gracias, estamos encantados y esperemos que todo salga muy bien. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y agradecer siempre, lo decimos, a la Real Federación y a todos los clubs que vienen, porque no se podría hacer si no fuera por ese respaldo que desde un principio en ATK hemos tenido pues de toda la gente y nos han ayudado mucho. Hay que decir que nosotros, este es el segundo año que se hace aquí, pero en Astorga se hizo una vez y dos anteriores. Se ha ido avanzando, hemos ido aprendiendo, porque se aprende y bueno, pues aprendemos de gente que son muy veteranos en el Campeonato de España y encantados. Y ojalá este rally siga muchos años y que podamos llegar a hacerlo algún día perfecto, que digan esta gente, ha sido perfecto, ese día llegará. Estamos todos para hacer deporte, en definitiva, todos la unión es hacer deporte. Muchísimas gracias, gracias, bueno, de verdad. Y nosotros nos vamos a despedir aquí porque tengo que hacer alguna que otro reportaje más, así que Cristian, yo me despido aquí un poquito, vamos a descansar un momento, te dejo ahí en el plató y volvemos porque tengo que enseñaros muchas más cosas desde dentro, desde el rally, así que me despido, pero no vayáis muy lejos porque vuelvo ahora. No nos vamos muy lejos porque ya hemos hablado con mecánicos, hemos hablado con lo que todos son el mundo de los comisarios, el mundo del servicio técnico y, por supuesto, hemos hablado con pilotos y copilotos durante lo que ha durado el shakedown y, sobre todo, ahora lo que nos va a tocar es, lo hemos mencionado a lo largo del programa, como es el presidente de ATK Motorsport, como es Federico García, que antes precisamente lo mencionaban, que estaba todo el rato atendiendo al teléfono y es que hay que tener en cuenta el gran trabajo que ha tenido ATK Motorsport para organizar todo esto, porque es que hay que echar un poco la vista hacia atrás para hace 6 meses, tan solo hace 6 meses se celebraba esta primera edición del Rally Reino de León y ahora en el mes de junio tan solo, es que lo que he dicho, medio año y ya ha vuelto otra vez a lo que es la provincia de León a ser sede otra vez de un campeonato de España de rallies de tierra. Pues vamos a hablar, allí está ya Tamara, para hablar precisamente con Federico García, presidente de ATK Motorsport. Bueno, pues claro, no podíamos terminar esta ruta que estamos haciendo, Peyuca, por aquí, por este Reino de León, sin hablar, por supuesto, con el presidente de ATK. Hombre, naturalmente, date cuenta que toda esta gente que te he presentado, además, todo está todo coordinado, bueno, pues desde la presidencia de ATK, que es el que coordina al final. Federico tiene que estar en todos los sitios y en ninguno, está en todos los lados, suena el teléfono, has visto que está allí al teléfono todo el rato. Entonces, al final, la presidencia de ATK, porque, como te digo, el esfuerzo que hace ATK, especialmente este año que ha sido solo 6 meses para hacer este rally, al final acaba todo en los hombros de este hombre, igual no en el camino que van a ver, por ejemplo, Salva o que van a ver, pero sí en la responsabilidad de la llamada y de las decisiones, porque tomar decisiones es complicado. Entonces, bueno, nuestro presidente Federico, que es al final el que lleva todo el peso de este rally. Sí, según te ha pintado Federico, buenos días, podríamos decir que este fin de semana eres como Dios, estás en todas partes, estás y no estás. Efectivamente, estoy y no estoy, yo quisiera no estar directamente, pero porque bueno. Y el cansancio ya aprieta. Ya aprieta y todavía nos quedan el plato fuerte, yo estoy deseando que salgan ya los coches a correr para despreocuparme del todo. ¿Verdad? Oye, cuéntame cómo ha sido estos 6 meses para, para poder hacer o preparar este Rally Reino de León, que solamente ha habido, como bien decimos, 6 meses, desde diciembre hasta ahora, hasta junio, es muy poco tiempo para prepararlo. Pues sí, hemos acabado el 2021... Y hemos empezado con el 2022 a la semana siguiente, o sea que
todo ese trabajo de 6 meses ha llegado a su fruto y gracias a Dios pues estamos y lo tenemos ahí fuera y estamos esperando que empiecen a rugir los motores y suban al monte a foguearse. Eso es. Oye, cuéntame, ahora ya que ya estamos, ya ha llegado por fin este fin de semana, cuéntame cuántos coches, cuántos corredores, cuántos equipos han venido a esta prueba. Hay un total de 43 inscritos, uh-huh, contando la Copa de Ayuntamientos y bueno, el CERT. Está la florinata del automovilismo nacional corriendo en tierra, los que corren en tierra están aquí. O sea que estamos muy orgullosos de la lista de inscritos que tenemos, la verdad. 43 inscritos que van a estar aquí, bueno, pues hoy en este shakedown, mañana ya con esos tramos, lo que viene a ser la prueba. Cuéntame un poquito, no sé si has hablado con algunos ya, ¿qué te han dicho? ¿Qué se espera de este rally, de esta prueba? Bueno, hoy también tenemos un tramo cronometrado. Uh-huh. El último tramo el tramo de la tarde, el de las 6 de la tarde, es cronometrado también, que vale para luego venir aquí al orden de salida que tenemos a nuestras espaldas para que los pilotos prioritarios, los pilotos punteros, escojan el orden de salida de mañana. Entonces, pues eso. Pues la verdad, hoy no he hablado con pilotos porque los pilotos están todos reconociendo los tramos. Entonces no tengo nada hablado con ellos, no sé. Pero bueno, nunca llueve a gusto de todos. Sabemos que pues si hay polvo hay polvo y si hay tierra y si hay barro y si hay piedra, o sea que. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, en el anterior rally, pues sí que es verdad que, bueno, sé que había, bueno, pues había nevado, hacía mucho frío. Esta vez es el calor que vamos a tener durante todo este fin de semana, que hablábamos antes con algún mecánico que decía que, bueno, que eso sí que es verdad que los coches sufren mucho más con el calor que con el frío. Yo creo, bajo mi punto de vista, yo creo que sufren de las dos formas, tanto con la humedad como con el calor. Entonces, bueno, habrá coches que con el calor sufran un poco más, otros un poco menos, pero bueno. Organizativamente es preferible el calor que el frío, porque tenemos mucha gente por el monte. El frío, bajo mi punto de vista, es más matador que el calor. Te cansa más, te tiene más parado. Oye, cuéntame, porque he visto esto que tenemos aquí, este panel, no sabría cómo decirlo. Cuéntame, ¿me puedes explicar exactamente qué es lo que es esto? Nos vamos a acercar para acá, porque quiero que me lo expliques bien. Yo que, bueno, de rallies voy entendiendo cada vez más, hay que decirlo, pero como tiene que ser. Cuéntame, ¿qué es esto? Bueno, esto es la lesión del orden de salida de la etapa de mañana. Uh-huh. Entonces, en el tramo de hoy por la tarde, ¿sí?, el mejor tiempo escoge el orden de salida de mañana. Escoge su puesto de salida en tierra. Por norma general, los pilotos no les gustan abrir pista, porque abrir pista es limpiar la pista. Entonces, los pilotos punteros siempre escogen los puestos bajos en el orden de salida de mañana. Trabajo sucio lo hagan otros. Efectivamente, entonces van haciendo los sorteos, van escogiendo su sitio y se vayan escogiendo su sitio, salen en ese orden mañana. Vale, o sea que esto no significa que el 1 salga el primero, no, el número 2 no, 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 o sea, puede ser como sea. Puede ser como sea, sí. Vale. Ellos son los que los cogen, en resumidas cuentas, ellos dicen, pues yo salgo el octavo, el primero que el mejor tiempo de hoy puede salir mañana el octavo tranquilamente. Pues enhorabuena por todo el trabajazo que habéis hecho. Enhorabuena por todo ello. De hecho, bueno, me imagino que los pilotos estarán encantados. Así que gracias por todo. También desde León también. Bueno, agradecer a los patrocinadores, por supuesto, que siempre es muy importante. Y también por lo que venimos hablando Peyuca y yo un rato. Y es que esto también, estas pruebas hacen que León se llene de gente y traiga turismo y traiga, bueno, pues dinero. Las cosas como son. Efectivamente. Lo interesante es que se hable de León en todos los lados. Y que la gente conozca a León, no solamente, sino por los rallies también, y que venga gente de rallies a León y conozca su gastronomía, conozca sus sitios, los pueblos tan bonitos que hay. Es lo que interesa, y activar todo un poco la economía, que nos viene bien a todos, yo creo. Eso es. Pues Federico, muchísimas gracias y descansa. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí hemos escuchado las palabras del presidente de ATK Motorsport, de Federico García, el que más o menos pues ha hecho todo esto posible, todo lo que es el Rally Reino de León, que cumple su segunda edición en menos de un año. Como bien hemos dicho, la primera edición pues tuvo lugar en diciembre de 2021 y ahora, en junio de 2022, pues como motivo de la última prueba antes del parón de la Copa de España de Rallys de Tierra, pues aquí ha vuelto a ser León el epicentro internacional, podemos decir internacional, porque tenemos también pilotos representantes
representantes de otras partes del mundo de los rallies de tierra. Y nada, pues ya hemos visto el shakedown, ya hemos visto pues esa prueba de fuego para los pilotos, para los al menos 24 pilotos que ya han participado en esto. Y como venimos diciendo durante todo el programa, a partir de las 6:30 empieza en Azadinos y concluye en Sariegos del Bernesga. Va a tener lugar esa primera prueba cronometrada, recordamos, 8 kilómetros, y una prueba que decidirá, pues como antes ha dicho, nos ha adelantado Federico, pues el orden de salida para mañana. Eso tendrá lugar a las 8:15 de la tarde, tendrá lugar pues ese orden de salida. Como hemos dicho, pues los que tengan el mejor tiempo, pues les gusta más empezar por abajo y que sean otros los que, digamos, limpien un poco lo que es un escenario que, como bien hemos visto hoy, ha sido bastante duro, bastante roto, bastantes piedras, bastante calor y sobre todo bastante seco, y ha dificultado pues en enorme medida la práctica de este el mundo del motor. Pero bueno, esto es lo que tienen los rallies de tierra, que hay que contar con las circunstancias climatológicas, como pudo ser en diciembre, lo que era el frío, la humedad y todo lo que caracteriza a esta provincia en los meses más frío, y al revés, recordamos el dicho que dice que León tiene 9 meses de invierno y 3 de infierno, pues ahora es lo que está tocando precisamente. Pero bueno, desde aquí animar también a las 8:15, porque cuando se celebre esa salida, ese orden de salida, pues también se va a llevar a cabo una rueda de prensa, y luego los propios protagonistas, los 49 pilotos y copilotos, pues atenderán un poco a toda la gente que acuda allí, pues para hacerse fotos, para recoger alguna firma y para conocer un poco más de primera mano a todos los protagonistas que este fin de semana van a tener aquí en la provincia de León esta Copa de España del Rally de Tierra. Desde aquí nada más, ahora sí que despido este programa. Gracias por su supuesto, han estado in situ Javier Turiel, Javier Fernández, Manuel Gago y por supuesto Tamara Rodríguez. Y aquí en producción también agradecer la participación y el trabajo de Andrés Gutiérrez y de Adrián Martínez. Les han saludado Cristian Fernández, y recordamos, a las 6:30 tenéis una importante cita, como es la primera prueba cronometrada de esta segunda edición del Rally Reino de León, que os hemos contado por aquí en La 9, en la única televisión de León 100% leonesa de la provincia. Se despide y que tengan un buen viernes.